En el centro histórico, la que fuera casa señorial de los condes de San Mateo de Valparaíso y marqueses de Jaral de Berrio, hoy es sede de la memoria histórica financiera del país al resguardar la documentación del Banco Nacional de México. Justamente estas oficinas centrales en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso funcionan como el epicentro fundamental de todo nuestro quehacer y del pasado fundamental de la banca nacional. Hacia finales del siglo XIX viene esta conversión importante del palacio hacia un espacio bancario. En primer lugar, uno de los dos bancos que dan origen al Banco Nacional de México mediante una fusión, el Banco Nacional Mexicano, había funcionado desde 1881 en este inmueble, para que en 1884 se convirtiera, fusionado con el Banco Mercantil Mexicano, en el Banco Nacional de México. Entonces podemos decir que incluso antes de la fundación del Banco Nacional de México ya venía funcionando este espacio con esta diferente utilización de espacios destinados a aspectos bancarios financieros. Y es fundamental mencionar este detalle porque el Banco Nacional de México, hoy Citibanamex, funcionaría desde ese año 1884 hasta 1925, en que se funda el Banco de México, como una suerte de banco haciendo las funciones de un banco central. El Archivo Histórico Banamex busca, además de preservar, difundir la memoria del Banco Nacional de México. Uno de los archivos más importantes para constatar ese papel fundamental está en la colección numismática, una de las más importantes que tiene nuestra nación, en donde, por supuesto, destaca la presencia de múltiples billetes que produjo el Banco Nacional de México para tratar de llevar un control distinto de la mano con las necesidades y requerimientos que tenía el gobierno de la nación. El acervo de Banamex cuenta con una documentación riquísima que se distribuye en 8 colecciones fundamentales, por ejemplo, la colección de libros de los siglos XVI, XVII y hasta el siglo XIX. Asimismo, al interior de nuestra institución hemos resguardado la historia de cómo se ha desarrollado nuestro propio corporativo. La revista, por ejemplo, más antigua del Banco Nacional de México data de 1930. Por supuesto, también tenemos una colección importantísima de fotografías, sin duda la más importante en su tipo y en su género, de fototecas vinculadas a bancos, un promedio de más de 80.000 fotografías que da cuenta de toda la vida corporativa desde inicios del siglo XX, fotografías de 1906, 1908 en adelante, hasta las más recientes de los diferentes acontecimientos como las plenarias que realiza este banco todavía con una fortaleza que da vida a estas discusiones y presencias bancarias a nivel nacional. El archivo histórico Citibanamex está todo el tiempo abierto al público como un foro y un espacio de divulgación y de oportunidad de desarrollo académico y de investigación personal, como cualquier archivo vinculado a la historia. Con información de Omar Sánchez y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.